Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hoy, 1 de enero, día en el que también se conmemora la 55 Jornada Mundial de la Paz, que este año tiene como título Diálogo entre Generaciones, Educación y Trabajo, Instrumentos para Construir una Paz Duradera, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. También un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube y el portal vaticannews.va. Un saludo especial a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros. Especialmente saludamos a Zetel Monte B en Alicante, España, a Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Hogar en Panamá, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio María en Argentina, en El Salvador, en Venezuela y en República Dominicana. Un saludo también a Radio Paz de Miami en Estados Unidos, a Catholic Faith Network, a Santa Teresita Radio, a EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Como decíamos en la apertura de esta transmisión, el día de hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la liturgia nos presenta en las lecturas los siguientes textos bíblicos. Escucharemos en la primera lectura el libro de Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. En las celebraciones será proclamado también el Salmo 66. Y en la segunda lectura se ha escogido la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Mientras que el Evangelio de este día de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Seguramente este Evangelio estará al centro del comentario y de la catequesis que el Papa Francisco impartirá en breves minutos antes de rezar a la Madre de Dios. Este Evangelio nos habla precisamente de que en aquel tiempo los pastores fueron rápidamente a hacer lo que el ángel les había dicho y encontraron precisamente a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído sobre este niño y todos los que escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Este también ha sido uno de los pasajes y uno de los momentos centrales de la homilía del Papa Francisco en la Santa Misa que ha celebrado hace breves momentos en la Basílica de San Pedro, en la cual el pontífice ha destacado sobre todo la actitud orante de María. Ha dicho que en María esta actitud tiene dos aspectos: de una parte está el conservar y de otra parte está el meditar. Cuando ya vemos que se abren las cortinas de la ventana del Palacio Apostólico y el Papa Francisco saluda a todos los fieles que se han congregado en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Buon anno. Feliz año nuevo. Iniciamo il nuovo anno afidándolo a María, Madre de Dios. Comenzamos el año nuevo encomendándolo a María, Madre de Dios. El Evangelio de la liturgia de hoy habla de ella, remitiéndonos nuevamente al encanto del pesebre. Los pastores van sin demora hacia la gruta. ¿Y qué cosa encuentran? Encuentran, dice el texto, a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Detengámonos en esta escena e imaginémonos a María, que como mamá tierna y cuidadosa acaba de depositar a Jesús en el pesebre.
En ese dejar al niño en el pesebre, podemos ver un don hecho a nosotros. La Virgen no tiene al Hijo para sí misma, sino que nos lo presenta. No lo estrecha solo entre sus brazos, sino que lo pone para invitarnos a mirarlo, a acogerlo y a adorarlo. He aquí la maternidad de María. El Hijo que ha nacido nos lo ofrece a todos nosotros. Siempre dando a su Hijo, siempre señalando a su Hijo, jamás permaneciendo como una cosa propia a su Hijo, así durante toda su vida de Jesús. En el posarlo davanti ai nostri occhi, senza dire una parola, ci dona un messaggio stupendo. Y al colocarle ante nuestros ojos sin decir ninguna palabra, nos da un mensaje estupendo. Dios está cerca a nuestro alcance. No viene con el poder de quien quiere ser temido, sino con la fragilidad de quien pide ser amado. No nos juzga desde lo alto de un trono, sino que nos mira desde abajo como a un hermano. Más aún, como un hijo, nace pequeño y necesitado, para que nadie deba avergonzarse jamás de sí mismo. Precisamente cuando experimentamos nuestra debilidad y nuestra fragilidad, podemos sentir a Dios aún más cerca, porque se nos ha presentado así, débil y frágil. Es el Dios niño que nace para no excluir a nadie, para hacer que nos convirtamos todos en hermanos y hermanas. Ecco allora il nuovo anno inizia con Dio che in braccio alla madre. Así pues, el nuevo año comienza con Dios que en los brazos de su madre y acostado en un pesebre nos anima con ternura. Tenemos necesidad de este aliento. Vivimos aún tiempos inciertos y difíciles a causa de la pandemia. Son muchos los que están atemorizados por el futuro y agobiados por las situaciones sociales, por los problemas personales, los peligros que provienen de la crisis ecológica, de las injusticias y de los desequilibrios económicos planetarios. Mirando a María con su Hijo en brazos, pienso en las jóvenes madres y en sus hijos que huyen de las guerras y de las carestías, o que esperan en los campos de refugiados. Son muchas. Y contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, pidiéndolo, poniéndolo a disposición de todos, recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora solo si ponemos a disposición de los demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen. Si nos convertimos en artesanos de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por las guerras y violencias. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. La paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Es un don de lo alto, debe ser implorada por Jesús, porque solos no podemos y no somos capaces de custodiarla. Solo podemos construir verdaderamente la paz si la tenemos en nuestro corazón, solo si la recibimos del Príncipe de la Paz. Pero la paz es también nuestro compromiso, nos pide dar el primer paso, nos pide gestos concretos. Se construye con la atención a los últimos, con la promoción de la justicia, con el valor del perdón que apaga el fuego del odio. Y también necesita una mirada positiva, que siempre se mire en la Iglesia como en la sociedad, no el mal que nos divide, sino el bien que puede unirnos. No sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la paz. Que la Madre de Dios, Reina de la Paz, al comienzo de este año, nos obtenga la concordia para nuestros corazones y para el mundo entero. Ave María, gracia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gracia en tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Aiuterium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Y ahora recibimos la bendición de Dios. Que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, al inicio de este nuevo año deseo a todos la paz, que es el compendio de todo bien, la paz. Ricambio di cuore e con gratitudine. Devuelvo de corazón el saludo del señor presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y también le aseguro mi oración por él y por todo el pueblo italiano. E oggi è la giornata mondiale della pace. Hoy es la Jornada Mundial de la Paz que se inició con San Pablo VI en 1968. En el mensaje de este año he subrayado que la paz se construye con el diálogo entre generaciones, con la educación y con el trabajo. Sin estos tres elementos, faltan las bases. Agradezco todas las iniciativas que se están promoviendo en el mundo con ocasión de esta jornada, que son compatibles con los eventos con la pandemia, en especial la vigilia que se ha realizado en Savona como expresión de la Iglesia en Italia. Saludo a los manifestantes de la manifestación Paz de todas las tierras, organizada por la comunidad de San Egidio aquí en Roma. Y también en muchas partes del mundo. Son buenos estos de San Egidio, son buenos. En colaboración con la diócesis y las parroquias. Gracias de la vostra. En colaboración con las diócesis y con las parroquias, gracias por su presencia y su compromiso. Saludo a todos ustedes, queridos romanos y peregrinos. Saludo a los jóvenes de Coratoni, a las familias de Forlimpopoli, a los fieles de Padua y también del Comun Nuovo, cerca a Sotolmonte, patria di San Giovanni XXIII, lugar de nacimiento de Juan 23, padre de la encíclica Pacem in Terris, que es actual también hoy. Pero vayamos a casa pensando en la paz, en la paz. Se necesita la paz. Estaba viendo la imagen de un programa de televisión, A tu imagen, sobre la guerra, sobre los migrantes, sobre las miserias. Esto sucede hoy en el mundo. Queremos la paz. Auguro a tutti. Per favore,
Deseo a todos la paz y por favor no se olviden de rezar por mí. Feliz año nuevo, buen almuerzo y hasta mañana. Bravi. Sean buenos. Con este acostumbrado saludo concluye el Ángelus de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, hoy 1 de enero, primer día del año 2022, en el cual iniciamos esta oración acompañados de nuestra Madre, la Virgen María. Y como ha dicho el Papa, nos ha invitado el día de mañana a acompañarlo también en el Ángelus Dominical que presidirá desde la ventana del Palacio Apostólico y que Vatican News transmitirá para todos ustedes como lo ha venido haciendo a lo largo de todo el 2021. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los esperamos el día de mañana en esta nueva transmisión, este nuevo encuentro. Les dejamos con las imágenes de la Plaza de San Pedro. Que tengan una buena fiesta de Santa María, Madre de Dios. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.